Y un año más nos venimos hasta la Feria del Queso de Hinojosa de Duero y no podemos estar en otro sitio, no podemos estar mejor rodeados que en Quesos de Hinojosa, esa verdadera empresa que no solo ha dado nombre a un pueblo, sino realmente a toda una zona, porque los Quesos de Hinojosa, Felipe, realmente representan a todas las Arribes. Entonces, la verdad que para nosotros es un orgullo estar año tras año aquí en esta feria, nuestra Feria de Hinojosa, representando nuestro pueblo para todos los visitantes que vengan. La verdad que para nosotros es un orgullo que tú puedas cocinar aquí con nosotros y que todo el mundo deguste tus platos que haces con Quesos de Hinojosa, la verdad. El año pasado presentasteis una así con un color rojo, ¿qué era aquello? Era un queso que tenemos curado durante un año con manteca de cerdo y pimentón, que lo seguimos manteniendo aquí, como podéis ver. La verdad que es un queso curado, con un sabor especial. Ese pimentón, ese toque que le da la manteca de cerdo, es la verdad que es esto, qué maravilla, esto es un encanto, a la gente le encanta al paladar y la verdad que es un queso especial, es un queso sublime. Pues este año hemos hecho esto, que ¿Esto qué es esta maravilla? Esto es un queso azul que hemos creado nosotros con leche cruda de oveja, sin pasteurizar, sin ningún tipo, que aquí donde está difícil, es un queso semicurado con 2 meses, pero azul. Ese sabor que le da el roquefort, ese hongo que tiene este queso, que la verdad que a la gente, que todo el mundo que lo ha probado, todo el mundo está encantado preguntando por él, y la verdad que es lo que nosotros queremos, que las innovaciones que se hagan a la gente le gusten de verdad. Todo lo que fabricamos en esta casa, que no se nos puede olvidar, es leche cruda de oveja. Es decir, no pasteurizamos, no echamos nada. Es decir, nosotros no podemos perder nuestra línea, nuestra esencia, que es el trabajar el día a día la leche cruda de oveja. Que hablan de esa versatilidad que tienen Quesos de Hinojosa. Os cuento algunas, así a vuela pluma, porque no os puedo contar todas. Unas galletitas que he elaborado, bueno, pues con un poco de la propia nata que venden ellos del queso, con un poquito de pimentón, con un poquito de tomate seco, que lo que hacemos, voy a montar aquí un par de ellas para que lo veáis, así estarían espectaculares, porque tienen hierbas, tiene todo ese tomillo, todos esos oréganos, todos esos hinojos, porque Hinojosa de Duero se llama así por, bueno, pues toda esa zona de hinojo que tenía. Y lo que vamos a hacer es ponerle una crema elaborada con el propio queso, con el queso semicurado en este caso, para que nos quede una elaboración así como muy, 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 muy mediterránea. Y aquí lo que tengo es una especie, bueno, pues como si fuera una especie de confitura, que la veis así como muy jugosa, muy suave, y está elaborada con champiñón, con un poquito de cebolla, y luego tiene también un poquito de una salsa barbacoa casera. Se lo vamos a poner justo por encima para que dé ese contrapunto. Y lo rematamos también con ese toque diferente que os explicaba antes, que las galletas tenían un puntito también de un puntito del propio tomate, y esto es una especie de pesto rojo con el que vamos a coronar. Es una forma también de refrescar el conjunto. Le vamos a poner un poco de orégano también, para que nos termine de compensar, bueno, pues toda esa sensación súper suave de esa tapa. Y si os parece, seguimos con otra rápidamente. Ahí ponemos una base de hojaldre, hojaldre y hojaldre, y aquí, esta misma crema de queso, lo que hemos añadido es un poco de trufa, la última trufa de la temporada. Vamos a rellenar para hacer una especie de mil hojas, pero súper, súper, súper suave. Sí, un poquito de leche, un poquito de nata, también lleva esa gelatina justa, pues para que tengamos una sensación súper, súper cremosa en boca, para que se nos funda y digamos, qué cosa más suave, sin que resulte también un mazacote. Bueno, esos orejones que muchas veces no sabemos qué hacer con ellos en casa, esos orejones que nos sobran en Navidad, que es algo como relativamente dulce, lo trituramos con un poquito, por ejemplo, un zumo de naranja, un zumo de piña, algo así. Entonces, ese puntito de trufa también con el dulce, esto va a parecer prácticamente, la textura es así como de yema de Santa Teresa. El último golpecito se lo vamos a dar con un poquito de hierbabuena. En este caso, la hierbabuena también nos va, bueno, nos va a dar esa sensación de algo muy fresco y diferente. Este bocado podríamos coronarlo con más cosas, pero así simplemente un poquito de helado para que se vea el relleno. Y luego que cada uno se cierre su bocata, un bocata extra, extra crujiente.